Hey, it's Aaron from Revive Shooter Prayer. Welcome back to a new project. Greetings to Carlos Mendoza from Chicago. He sent me this pair of Thorogood to beat Rizzo. So I hope you guys like the video. Thank you all for watching. Let's get started. Let me show you guys this machine. I don't know how many of you noticed that I got this, not a new machine, it is a used machine, but it is new here at the shop. That is a finisher, Jackmaster, mini jack, finisher, sander, whatever you want to call it, but it is a sander. I went to get that 2 weeks ago in Sherman Oaks. You get a good deal on it. So now I have this set to work with this 80 grit sandpaper and this one 24 grit. It is a very compact machine. It's only about 26-27 inches width, so it doesn't take that much space. So
The only thing is that I don't have more space here. I'm running out of space. I don't have no more space to bring any other machine, but only one. And the next machine I'm trying to get is a sewing, post-bed sewing machine. And I'm gonna put it over there. Yeah. Estaba diciendo que compré esta máquina hace como unas 2 semanas. Otra máquina para lijar. La agarré aquí cerca de donde estoy. Salió la oportunidad y la agarramos más que nada por el tamaño que tiene. Mide como 26 o 27 pulgadas. Como 26 pulgadas a lo mucho. Entonces no ocupa casi nada de espacio. Y la verdad ocupaba dos para estar lijando. Porque acá pues tenía que estar cambiando cada rato la lija. Entonces como el mayor trabajo que hago son botas. Ocupa una lija ancha. Esta es de 4 pulgadas. Y pues siempre tenía que estar cambiando la lija. Entonces ya tengo esa. Pues siempre con el número 24, y este es el número 80, que son los dos que usamos para lijar. Y ya trabaja muy bien la máquina. No sé si se dieron cuenta, no sé cuánto se dieron cuenta que ya tengo esta otra máquina. Como dije, no es nueva, pero es nueva aquí en el taller. pero ya no tengo más espacio para traer más máquinas. La próxima máquina que quiero comprar es una máquina de poste. Y esa la va a poner allá en la esquina. Entonces, pero pues, a ver, ahí vamos de a poco en poco. Porque la verdad, pues sí están caras las máquinas. Pero, pues ahí vamos. Ahí la llevamos con el proyecto. Lo que voy a hacer ahora es que le voy a aplicar este es un primer, se llama Renia. Han visto el pegamento que uso de esta marca, pero bueno, este es especialmente para materiales como esta, que son este es hule, pero no es que sea difícil de pegar, pero si le pone uno primer trabaja mucho mucho mejor el pegamento. Entonces, cómo funciona esto es que se aplica y en 15 minutos exactamente debe uno de aplicar el pegamento. Como digo, es un primer para hacer que el hule se amarre más, o sea, el pegamento se meta más y trabaje mejor el pegado. Lo único que huele bien fuerte, es igual que el pegamento de la misma marca, huele bastante fuerte. Entonces, huele como a cloro. Los que han olido el cloro así de cerca, que se han dado un buen llegue. Ya ven cómo huele bien fuerte. O sea, así huele esto. Como a amonía, tal vez. Ya, como amonía. Pero sí. Siempre que hago este tipo de suelas, lo uso, nada más que no les había enseñado. Pero ya. Solamente una pasada. Y ya. Thank you.
Alright, we are done with this project. Thank you guys for watching. If you like the video, please consider subscribing to the channel. And thanks to all of the new subscribers. Thank you guys for supporting my channel. I appreciate it. Thanks a lot. And if you have any question about this or any other particular result, you can contact me to reviveshoerepair@gmail.com. And also, I'm on Instagram, #reviveshoerepair. Alright. Thank you guys, and I'll see you on the next one. Now let's take a look at the boots. So like I said, this is considered as a double sole resole. Yeah. So we got the black storm wheel, leather midsoles, Goodyear Tampa wedge, and this Orlando Lock full soles. So again, thank you, Carlos, for keeping me busy. Carlos from Chicago. Thanks, man. Se me anda cayendo esto. Ok, pues gracias a todos nuevamente, de verdad, a todos los que están apoyando el canal como siempre. Hay mucha gente que está desde el principio que me ha apoyado y siempre está mandando sus buenas vibras. Se los agradezco de verdad. Pues eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, ya saben, pueden contactar por medio de mi correo electrónico o pueden ir a Instagram. Y si algún trabajo de los que están ahí les gusta, pues me pueden contactar también por Instagram. Y no se olvide mandarme fotos de sus botas y específicamente el trabajo que quiere, porque no todos los trabajos valen lo mismo. Entonces hay personas que luego me mandan a mensajes y me dicen: ¿cuánto cobras por arreglar mis botas? Así nada más. Entonces, pues obviamente le digo, pues, qué tipo de botas y qué tipo de trabajo quieres, ¿no? Porque dependiendo del trabajo, pues, es el costo, ¿verdad? Obviamente. Entonces, pues, muchas gracias a toda la bandota, a todos, de donde sea que estén, de donde quiera que me sigan y me apoyen. Gracias, se los agradezco. Ahí están los que siempre, como digo, me han apoyado y siempre están mandando sus buenas vibras. Gracias de verdad y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.